En audiencia de formulación de cargos por los delitos de hurto, receptación y concierto para delinquir simple continúan 15 de las 16 personas aprehendidas por el Cuerpo Investigativo de la Fiscalía CTI el pasado miércoles 22 de octubre en la ciudad, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Los detenidos fueron capturados en diligencias de allanamientos y lugares públicos mediante orden de captura expedida tras una investigación judicial de 4 años que pretendió desarticular esta banda dedicada al hurto de materiales eléctricos de la empresa Electricaribe, transportados a través de la propia logística institucional y luego vendidos en la región Caribe y el interior del país. El primero de los capturados a recibir medida de aseguramiento de detención domiciliaria fue la señora Karen María Gómez Romero por presentar quebranto de salud. Alrededor de 6 años de pena podrían imponérseles a los capturados.